Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy les traigo una receta de trufas de nuez súper mega rica. Estoy segura de que te van a encantar. Me salieron 35 y solamente necesitas 3 ingredientes. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que todas mis recetas te lleguen en el momento en que las suba. Y pues les muestro los ingredientes. Amigos, los ingredientes que vamos a necesitar son un paquete de galletas marías, o galletas de vainilla, lo que tú consigas. Una lata de leche condensada. Todavía no sé si vamos a utilizar toda, pero esta es de 380 gramos, 285 mililitros. Y 200 gramos de nuez. Yo la conseguí entera y después la piqué con un cuchillito. Lo primerito que vamos a hacer es poner nuestras galletas en la licuadora y las vamos a licuar hasta que se hagan polvitos. Si tú no lo quieres hacer en licuadora, lo puedes, las puedes meter en una bolsita y las apachurras con algo, con lo que tengas, hasta que queden hechas polvito. Una vez que ya quedó bien hecha polvito, todas nuestras galletas marías, vamos a agregar la nuez. que agregar también la leche condensada. Yo por ahorita solamente le voy a poner la mitad para ver qué tal me queda la masita. Vamos a mezclar y si necesita más, le agregamos más. Como pueden ver la mía todavía queda como hecha arenita, todavía no se pega bien, entonces le vamos a poner otro poquito. Y así nos vamos hasta que nuestra masa quede bien integrada, quede bien con formita de masa y no como arena. Y así ya fue como nos quedó nuestra masita. Ya la puedes agarrar y formar bolitas. Esta es la consistencia que queremos. Y solo me gasté un poquito más de la mitad de la lata. No la utilicé toda porque si le ponemos toda este, va a quedar muy pegajosa. Tú le podrías poner toda, pero si le quieres agregar un poco más de galletas Marías. Y ahora sí, agarramos pequeñas porciones o del tamaño que tú quieras hacer tus trufas. Y como puedes ver, no se pegan y se forma muy bien la bolita. Yo las voy a hacer chiquitas y de esta manera voy a empezar a hacer todas mis trufas y las voy a poner aquí. Y miren, amigos, ya terminé de hacerlas todas, me salieron 35. Ahora solamente las voy a llevar un ratito al refri o al congelador a donde tú quieras. Para que se hagan un poquito más duritas, menos pegajosas. Amigos, después de una hora aproximadamente que mis trufas estuvieron en el refri, ya quedaron. Y así fue como quedaron. Quedan más duritas, pero súper, súper ricas. A mí me gustan más frías. Lo bueno es que no quedan tan dulces, quedan. Con el dulzor perfecto, yo creo si le hubiéramos echado otro poquito más de leche condensada, si sí hubieran quedado más dulces, pero así como las hicimos quedaron perfectas. Y tiene mucho ese saborcito a la nuez, resalta mucho más el sabor de la nuez, así que si sí te van a gustar. Si sí, es que la nuez a ti te gusta mucho. Y pues espero te haya gustado muchísimo este video. Nos vemos a la próxima. Bye!